Noticia. Venom y The Amazing Spider-Man están en el mismo universo. Peligro. Advertencia. Cuidado. Este video está lleno de spoilers. Spider-Man No Way Home se ha convertido en un éxito mundial y para muchos es una de las mejores películas de superhéroes de la historia. La cinta ha dejado bien parados a los tres Spider-Man. La gente por fin pudo ver a Tobey Maguire y saber que está bien y poder despedirse de él. Incluso, al igual que dijo Doctor Octopus, es un gusto verte, muchacho. Por su parte, Tom Holland logró comenzar una nueva era. Incluso, ya se vienen tres películas de él. Y de pasar de ser el Spider-Man consentido, se ha convertido en el Spider-Man que está más solo. Y es que piénselo. Antes se comportaba como un niño, no tenía ningún problema, tenía amigos, tenía gente que lo cuidaba, e incluso el amor le había sonreído. Pero ahora sí ya está devastado. Perdió la única familia que tenía, perdió a sus amigos, perdió el amor, y ahora está pobre y completamente solo. Y ya se dio cuenta que no puede acercarse a MJ, porque si lo hace, la va a poner en peligro. Y también vayamos con Andrew, quien también a su vez fue muy criticado, porque aseguraban que él era el chico popular, al que le iba bien, que era guapo, alto, que incluso andaba en patineta, y que todo le sale bien. Bueno, todo excepto Gwen Stacy. Y es que solo por eso lo perdonaba. Y ahora con Spider-Man No Way Home, nos damos cuenta que esto lo devastó. Que intenta sonreír, pero que realmente está completamente destrozado. Y es que por lo menos, el Spider-Man de Tom sigue teniendo a MJ, aunque sea de lejos. Pero el Spider-Man de Andrew ya ni siquiera es. Su MJ, es decir, Gwen Stacy, perdió la vida y él se culpa por esto. Ahora bien, el Spider-Man de Toby se dio cuenta de esto, y por esa razón, durante toda la película, intentó ayudarlo, dándole consejo y diciéndole que al final, las cosas saldrán bien. Y es que aunque tengan diferente cuerpo, los tres son Peter Parker. Sí, le dice por ejemplo que él no es el peor Spider-Man. Le dice que es asombroso, amazing. Y le comenta que aunque perdió a su primera MJ, va a terminar encontrando a alguien especial. Ahora bien, tras esto, la gente ha adorado a Andrew y ya está pidiendo, incluso exigiendo, que sea una tercera película con él. Y es por eso que ya empezaron las teorías, pero hay una en particular, la cual tiene mucho sentido y dejaré ver bastante claro que Andrew Garfield regresaría como Spider-Man en una secuela de Venom. O que el Venom de Tom Hardy aparecería en la siguiente película de Spider-Man, donde Andrew Garfield llevaría el traje arácnido. Sí, al principio suena alguna locura. Simplemente algo que quieren los fanáticos. Pero aunque parezca increíble, todo indica que realmente, tanto The Amazing Spider-Man como las cintas de Venom pertenecen al mismo universo. Pero vayamos paso a paso. En primer lugar, revisemos las escenas postcréditos, ya que ellos nos pueden revelar los secretos. La primera escena postcréditos que vamos a revisar es la escena de Amazing Spider-Man 2, donde veíamos a Osborn, el cual parecía que iba a reclutar a los seis siniestros. Es así que esto dejaba ver que había un futuro por delante y bastante amplio para la historia protagonizada por Andrew Garfield. Ahora bien, vayamos con otra escena postcréditos. La escena de la película Venom, Carnage liberado. En ella podemos ver a Tom Hardy, el cual se encuentra en un hotel de mala muerte y ahí disfrutando de una película mexicana. Pero entonces algo pasa y es así que viaja a otro universo. Llega exactamente al universo de Tom Holland y ahí descubre que Peter Parker es Spider-Man. Esto emociona al simbionte, el cual incluso lo ama en la pantalla y muestra su deseo de conocer a ese sujeto. Es así que ahí dejamos un punto claro. Venom también es parte de ese multiverso. Sí, ya no solo es el universo de los Vengadores, de Spider-Man, de Toby y de Amazing Spider-Man de Andrew. También entra el universo de Venom. Pero este universo, como te comenté, podría ser el de Andrew. Aunque todavía no vayamos ahí. Ahora bien, dejemos en claro algo. Según rumores y bastante fuertes, Venom va a ser un crossover con Spider-Man. Pero como que la gente decía que el Spider-Man de Tom no iría con el Venom de Tom Hardy. Pero sí, más bien, con el Venom de Andrew. Ya que como todos sabemos, ya existe un Venom en el universo de Tobey Maguire. Pero vayamos a los cómics. El origen de Venom se da en la famosa historia Secret Wars, y ahí el simbionte es un disfraz alternativo para Spider-Man, pero que después se quiere apoderar de él. Pero en cambio, en las películas de Venom de Tom Hardy, Venom no es un supervillano, sino más bien un antihéroe. Sí, él sí le quita la vida a los malvados. Sí, Venom es brutal, pero es bueno. Ahora bien, vayamos a la escena postcréditos de Spider-Man No Way Home. Ahí aparece Tom Hardy bebiéndose un cóctel y enterándose de todo lo que pasó en ese universo. La lucha de los Vengadores, el chasquido, Thanos, en fin. Y es entonces que él comenta que tal vez debe de conocer al arácnido, es decir, a Spider-Man. Y es el Spider-Man de Tom Holland. Pero en ese momento es llevado a otra dimensión. No se sabe si a la suya o a otra más. Pero lo más seguro es que a la suya, es decir, regresa a su mundo. Pero en cambio, que una parte del simbionte, el cual lo más seguro, irá en busca de Peter Parker. Y tal cual como en los cómics, se hará pasar por un traje y al final terminará siendo un villano. Eso sí que queda claro.
El Venom de Tom Hardy no es el que se enfrentará con el Spider-Man de Tom. Pero si ya se dijo que sí se van a enfrentar, entonces ¿qué Spider-Man será? Bueno, pues será el Spider-Man de Andrew Garfield. Y es que piénsalo, en la historia de Venom nunca se ha confirmado, pero tampoco se ha rechazado, que ahí hay un Spider-Man. Sí, en la historia de Venom no hay Vengadores, pero eso no significa que no haya Spider-Man. Ahora bien, tú piensas que esto puede ser solo una teoría y que no hay ninguna base, pero checa esto. En la película de Spider-Man No Way Home, quienes fueron llevados fueron 5 villanos y un antihéroe. 3 de ellos pertenecientes al mundo de Tobey y 3 de ellos pertenecientes al mundo de Andrew. Sí, al mundo de Tobey, Doctor Octopus, el Duende Verde y el Hombre de Arena. Y al mundo de Andrew, Lagarto y Electro. Y el sexto sería nada más y nada menos que Venom. Pero como él es una especie de perdedor, se la pasa toda la película relajándose en un bar mexicano y no intenta en ningún momento cazar a Spider-Man. Sí, y es que piénsalo. Cada Spider-Man tuvo 3 villanos, y esos son sus villanos. Ahora bien, si esto todavía no fuera suficiente, vayamos con Morbius. En Morbius sabemos 2 cosas. En ese mundo está Spider-Man. Eso sí, en las imágenes del tráiler, el hombre araña que aparece es el de Tobey Maguire. Pero este puede ser un engaño y sería reemplazado. Pero aún así, ahí hay un Spider-Man. Además, también aparece Michael Keaton, el cual para muchos sería una versión diferente del buitre que conocimos en el universo cinematográfico de Marvel. Ahora bien, Morbius hace una broma acerca de Venom, diciendo yo soy Venom. Es así que la gente ya sabe quién es y en su mundo sí existe Venom. De esta manera, Morbius está en el mundo de Venom. Y en ese mundo también está Spider-Man. Y ese Spider-Man sería Andrew Garfield. Sí, ahora todo tiene sentido. ¿O tú qué opinas? Te voy a ser honesto, yo estoy 99.9 seguro de que el Spider-Man que va a aparecer, tanto con Morbius, tanto con Venom, es Andrew Garfield. Aún así, la otra opción sería Tom o Tobey. Pero la verdad, lo dudo mucho. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Si a ti te gustaría que Andrew sea quien se enfrente a Venom o a Morbius, dale like a este video. Además, déjame tu reflexión en la caja de comentarios. ¡Quiero leerte! Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.